Bienvenidos a mi canal, yo soy Neche, una vez más con ustedes en este nuevo proyecto que les traigo para que puedan emprender su negocio o para uso personal. Ya sé que he estado un poco ausente de mi canal por varios meses, pero vamos a empezar a retomar poco a poco la grabación de tiendas y todo eso. Y en esta ocasión les voy a estar mostrando productos que tengo disponibles, ya que esta pues es mi primer venta directa. Este es un proyecto nuevo que vamos a estar teniendo y ya vamos a manejar caja abierta, así como me habían preguntado en otras ocasiones. Vamos a manejar caja abierta por 4 semanas. Yo voy a estar subiendo un video cada semana y ustedes de ahí van a poder elegir algún producto que quieran. Si quieren envío inmediato, pues igual se los puedo mandar, o si quieren participar en la dinámica de caja abierta, me hacen el pedido de lo que quieran que ustedes vean aquí que les agrade, toman screenshot, me mandan WhatsApp a este número que está apareciendo aquí, que igual se los voy a dejar aquí en pantalla por si no se alcanza a ver bien. Y yo les paso la cuenta para que ustedes puedan hacer su depósito. Y ya solamente se va a apartar mercancía que ya esté pagada. Durante las 4 semanas van a ser productos completamente diferentes. Vamos a estar trayendo de todo un poco, no nos vamos a casar con ningún producto en específico o con algún personaje en específico, vamos a estar trayendo de todo y para todos. Y pues esta es mi primer venta directa aquí en YouTube. Todos estos productos, los precios que voy a mencionar son libres de comisión, tú no tienes que pagar nada más que el precio del producto y el envío si es que algo te agrada de aquí. Y pues vamos a empezar a mostrar los que tenemos en este momento. Son productos súper especiales, muchísimo más baratos que en Girón. Los van a encontrar aquí conmigo y son productos que se venden bastante bien. De hecho, algunos que son coleccionistas pues buscan bastante este tipo de productos. Así que vamos a empezar, les voy a mostrar todos y cada uno de los que tengo aquí. Espero que les guste este nuevo proyecto, ya que la página de donde quiero manejar todos mis envíos y todo eso se va a tardar un poquito. Entonces, mientras voy a estar haciendo esta dinámica para mostrarles las cosas que tengo disponibles en mi tiendita para que ustedes las puedan comprar. Y ya saben que yo les manejo el mejor costo de envío. Si son foráneos, hacemos envíos a toda la República y no vamos a hacer entregas personales ni entregas en el centro, a menos que sea como algo muy especial que digas yo necesito que me entregues porque me queda lejos o me conviene más. Podríamos hacer una excepción, pero más que nada se van a manejar envíos por la falta de tiempo y todo eso. ¿Vale? Para que estén atentos. Y pues gracias por apoyarme, por seguir aquí después de tanto tiempo de no subir contenido. Pero pues vamos a empezar poco a poco nuevamente, y gracias por suscribirse, por darle like y por ver mis videos. Vamos a comenzar. Bueno, el primer producto que les quiero mostrar es esta combi. Espero que se alcancen a ver bien los productos. Estoy grabando con un aro de luz y pues es de noche porque este piloncito en el día luego no me permite hacer las grabaciones. Entonces ahorita estoy grabando de noche, se ve un poco oscuro, pero vean la calidad de este producto. Es una combi a escala. Aquí dice la escala es 1.38 Volkswagen T1. Es una combi de metal, es de fricción, las llantas son de goma y pues adentro trae todos los artefactos que trae una combi. La puertita se le abre, esta de aquí se le abre. Y esta trae su exhibidor de acrílico. Vean, hasta aquí trae el sello de que es un producto de licencia. Está súper bonita. Para los que venden o coleccionan este tipo de productos, está súper bien. Y esta combisita, así como la ven, preciosísima, va a tener un costo de 200 pesos y es única pieza. Así es que si están interesados, pues corran, mándenme mensaje a este WhatsApp 55 60 63 3003 para que yo les pueda mandar el número de cuenta donde ustedes pueden hacer sus pagos, ya que no vamos a apartar mercancía sin pago previamente realizado. Y pues está padrísima, es en color azul cielo con anaranjado y trae su base también, pero pues lo que está padre es el acrílico
que pues ya nada más le quitas el playo, los emplayamos para que no se dañen, porque estos productos son muy, muy exclusivos y además también muy fácil de que se dañe el acrílico. Pero sí, súper padre, ven, la parte de enfrente viene así. Y pues por el momento es única pieza en 200 pesos. El segundo producto de este video es este carro, que es un carrito de metal igual con llantas de goma. No trae exhibidor, viene pues así la cajita. Y por este lado también viene en la caja lo que es la licencia. Viene que es de metal. Ahí trae como varios logos, me imagino que son los que maneja la marca. Y pues no sé qué modelo de carro sea porque yo no sé carritos. Pero también es un carrito bastante grandecito. Ha de medir como unos, no sé, como unos 15 centímetros yo creo. Y se los voy a mostrar al lado de la combi para que se den una idea más o menos del tamañito. Ven, ahí se alcanza a ver. El carrito amarillo es un poco más grande que la combi. Y va a tener un costo de 170 pesos. Vean qué barato. 170, la verdad es que está bien padre. Trae bastantes detalles. También se le abren sus puertas y las llantas son de goma. 170 pesos este carrito. Igual es única pieza, para que lo tengan en cuenta. Bueno, de este mismo carrito que les acabo de mostrar, tengo otros dos modelos. Este es el otro modelo. Este es, no sé qué carro sea, bueno, qué tipo de carro sea. Es de color negro, se le abren las puertas. No sé si se alcance a apreciar aquí. También viene emplayado para que el empaque no se dañe. Y también tiene un costo de 170 pesos. Lo mismo, trae su logo. Y es única pieza. Es única pieza de este producto por el momento. Y este es el tercer carrito, que es igual de la misma línea. Este es todo amarillo. El primero que les mostré era amarillo con dos líneas negras. Este es todo amarillo, vean, trae su puertita abierta. También es de metal. Las llantitas son de goma y también tiene un costo de 170. Solo tengo una pieza de cada uno y pues esos carritos se venden bastante bien. El siguiente producto es esta bella moto. Motocicleta, vean qué bella. Es una moto a escala. Es de metal y es de la marca Ducati, dice aquí. El modelo es Monster 1200S. Es de metal, las llantitas también son de goma. Está bien padre esta porque trae su caja y se ve por los dos lados. No es un acrílico duro, pero pues sí es para colección. Está bien porque la puedes poner en alguna repisa y se va a ver por ambos lados. Y esta tiene un costo de 200 pesos. Vean qué belleza. Mucho más barato que en otros lados. Tenemos otra motocicleta de este lado. Esta es, no sé qué modelo sea, pero es a escala 1.18. También es de metal, espero que se alcance a ver. Vean, esta por ejemplo no trae emplayo en los empaques y pues luego sí se llegan a dañar. Pero vean, esa tiene un costo de 200 pesos, también igual que la otra. Me parece que esas son las especificaciones. Y pues igual de metal con sus llantitas de goma. Trae su basecita que dice Motor Club. Igual la puedes sacar de la caja y exhibirla o ponerla en tu repisa de colección sin la cajita. Y pues tiene muy buenos detalles. 200 pesos. Y bueno, este es otro producto que tenemos disponible aquí. Es un camioncito escolar. Escala 1.32. También es de metal y las llantas son de goma. El letrerito que dice stop se le mueve. Y también creo que se le abre la puertita. La cajita está un poquito dañada, pero el carrito está en perfecto estado. También viene así su cajita. Y este camioncito escolar, bueno, autobús escolar más bien, va a tener un costo de 120 pesos. Vean, ahí está, qué bonito. Y más o menos para que se den una idea de las medidas aproximadas. Este carrito mide 13 centímetros de largo.
Está bastante lindo y pues bueno, el carrito no pesa nada, pero sí está bastante lindo, ven. Qué belleza. Bueno, de este lado tengo otro carrito, que es de los de la Fórmula 1 de Checo Pérez. Viene bastante bien detallado, escala 1.43 y tiene un costo de 180 pesos. Y pues este, la verdad, no sé si es de metal, porque creo que en la cajita no dice, pero vean, está bastante bien detallado. Para los que son fans de este tipo de pues carreras o personajes, vean, viene súper bien. Nada más que no alcanzo a distinguir si el carrito es de metal o es de algún otro material, pero bueno, por 180 pesos está súper bien. Y este carrito tiene una medida aproximada de 14 centímetros de largo y por 180 pesos. Recuerden que si les gusta algún producto pueden tomar captura de pantalla y enviarme mensaje a este número que está apareciendo aquí en el pizarrón. Igual se los voy a dejar aquí en pantalla para que puedan mandarme mensaje por ahí y puedan ir apartando sus productos. Vamos a estar manejando caja abierta. Por 4 semanas pueden acumular productos, o si quieres envío rápido, pues igual te lo puedo enviar sin ningún problema. Este es un tráiler, es escala 1.87. La parte de enfrente es de metal y lo de acá atrás me parece que es como de tipo plastiquito. Las llantitas son normales, esas no son de goma, son normalitas. Y la cajita igual está un poquito maltratada. Tiene una medida aproximada de 23 centímetros aproximadamente. Y de esto sí tengo más modelos. Vean, tengo este que es de policía. Bueno, y así como ese trailercito que tiene un costo de 100 pesos, tengo este otro modelo también, que este es como de militares. Vean, viene así. Está bien padre también. Digo, si vas iniciando esto de las ventas, si quieres dar un detalle, si simplemente te gustan los carritos, pues igual, ven. Hay otro tráiler. Y pues tengo algunos otros modelos. Tengo unos rojo que es de bombero, un anaranjado como de construcción, pero ahorita no los tengo a la mano, para que vean los otros modelos que son como este, porque de este sí tengo más carritos. De los que les he dicho que es única pieza, pues nada más es lo que ven aquí, es lo que hay. Y sería prácticamente todo, pero de estos sí tengo varios, así que les voy a dejar la foto en WhatsApp. Ahí se los voy a poner para que vean qué otros modelos tenemos. Por 100 pesitos. 50 pesos este carrito de fricción de colección, bien bonito, de la Volkswagen. Y escala 1.64 de metal amarillo. Venta. Y rosita pastel. ¿Este cuánto? ¿Este qué hace? 750. Es de control remoto y sí, avánzate. Okay. Tipo Lego. Okay. Ese no viene con caja ni nada. No, así no. Okay. Bueno, el siguiente producto es un carro. Que este carro es bastante grande, está padrísimo. Llantitas de goma. Es un carrito como tipo Lego, no sé si se alcance a apreciar aquí, vean. Es que como que no cabe en la cámara, pero está bien padre. Es color verde neón. Y este auto mide, déjenme les digo, con un pequeño metro. Ay, mide. 34 centímetros, entre 34 y 35 centímetros de largo. Está bien padre. Ay. No sé qué. Pero vean, viene así. La parte de enfrente viene de esta manera. Y por acá viene así. Creo que estas cositas se abren hacia arriba. Vean, ahí está el asiento. Este carrito, así como lo ven, es un carro de control remoto. Única pieza. Y tiene un costo de 700 pesos. Está bastante grandecito. Vean qué bonito. Ni cabe aquí en la cámara. Está súper padre. Y solamente hay una pieza. Vean, acá traigo el control
Viene aquí el desarmador, viene el control, el cable para que lo cargues. Y por este lado viene lo que es este, que es el instructivo. Y para que veas cómo funciona y todo lo que trae el cochecito por 700 pesos. Les traigo otro producto, que estos son un set de camioncitos que aquí ni caben. Déjenme abrir la toma para que se vea bastante bien. Se van a ver un poquito lejos, pero es para que vean que viene el set de tres piezas de carritos. Bueno, de camioncitos, trailercito. El camión de basura, este es como de, no sé, como de Pan Bimbo, ¿no? Ah, es paquetería, paquetería, y ese es como una pipa, ¿no? Bueno, así viene el paquete de tres en $3.50. $3.50 los tres carritos. Los voy a acercar nuevamente para que vean uno por uno. Bien, esa es la pipa. La parte de enfrente es de metal, las llantitas son de goma y la parte de atrás me parece que es como tipo plástico. Bien, este es el de paquetería. Y por último está el del camión de basura, que no se va a alcanzar a apreciar aquí. No se ve. Déjenme subir esta cosa para que vean. Vean, y por último este, que es el del camión de la basura. Viene bastante completo este set de tres carros por $350. Y los carritos miden aproximadamente 19 centímetros. Y son carritos a escala de 1.50, super padres. Y son de metal. Y son de fricción también. Vean, aquí se es metal, escala, y pues ahí las partes de plástico y de metal. De este tengo este set y tengo este otro set que es diferente, igual en $350. Este es como tipo de construcción, viene así, que este es como un camioncito de volteo, este que es la revolvedora, y abajo viene este que es la... mano de chango. Y vean, está bien padre, igual de fricción. La parte de enfrente es de metal y lo de atrás pues viene así de plástico. Vean, como que se refleja un poco la luz, pero espero que alcancen a apreciar estas bellezas de carritos o camioncitos, que no van a encontrar en ningún lado. Están padrísimos por $350, de muy buena calidad. Esta combisita es de plástico, lo amarillo, la parte blanca sí es de metal y las llantitas son de goma y es de fricción. Se le abren las puertitas y esta tiene un costo de 120 pesos. Única pieza en color amarillo, vean. Están padrísimas. Y pues aquí tienen ya varias opciones de carritos, camioncitos, ya sea de colección, para su tienda, para el niño, o para darle un detalle a alguien. De carritos me parece que ahorita creo que ya son todos. Ahora les voy a mostrar unas figuras también que son pues para coleccionistas. La gente que conoce de estos productos sabe la calidad de estos productos y el costo de estos productos. Les prometo que aquí van a estar muchísimo más barato que en Girón. Y vamos a empezar con este, que es un Michael Jordan. Viene así. Se refleja un poco el halo de luz, pero miren, espero que alcancen a apreciar. Viene el Michael Jordan, trae su ropita de tela, trae sus dos pares de tenis y trae un cambio de cara, balones, manos y... Yo lo estoy abriendo por abajo, la parte de arriba sigue sellada. Igual aquí la caja viene en perfecto estado, vean. El plástico este viene un poquito opaco, pero se puede limpiar, lo puedes emplayar sin problemas. Viene aquí el Michael Jordan acá atrás. Trae lo que es su base para que lo puedas parar ya en un exhibidor o algo así. Viene con sus 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 manitas en diferentes posiciones. Dos balones, un cambio de cara, dos pares de tenis. Y pues viene el muñeco a escala. Uy, me da miedo tocar estas cosas, oigan.
Pero vean el detalle de este personaje. Ahí está. Vean, es todo articulado, vean sus tenis. Muy bien tallado. Un costo de 700 pesos. 700 pesos el Michael Jordan. Única pieza que viene el personaje de la película de Halloween, que es el Michael Myers. Vean, lo abres, viene así, trae el muñeco articulado, trae su bat, cuchillos, cambio de manos, otra llave ahí, cambio de cara, trae dos, vean. Bien, viene muy bien tallado. Espero que se alcancen a apreciar y que no se refleje tanto el aro de luz, pero vean sus armas y todo lo que ven aquí. Este tiene un costo de 750. Está bastante, bastante bien. Y pues así. Bueno, el siguiente producto, igual al mismo precio de 750, es este personaje, que es el de la película Viernes 13. Y es el Jason. Viene igual así. Vienen articuladas las manos. Trae armas. Bueno, trae su hacha. Trae su cuchillo. Cambio de manos. Bueno, la calidad es buenísima. Igual es marca NECA. Y trae ahí otro cambio de cara. De excelente calidad. 750 pesos también. Igual la caja viene así. Y pues para conocedores, estos muñecos se venden bastante bien. Hemos traído ya varios personajes, pero hasta ahorita nos hemos animado a mostrárselos. Y pues única pieza, para que nos manden mensaje. Igual de esas mismas figuras del terror, les tengo este, que este es el de Scream. Este viene super padre. Viene el Scream, vean, trae su, trae tres cambios de rostro, por aquí hay una camarita, trae los cuchillos, trae cambio de manos y su ropa pues igual es de tela. Y este se va en 600 pesos, es única pieza, la caja se me dañó, pues ya no la pude rescatar, entonces este no trae empaque. Pero pues si eres coleccionista o te gusta este personaje o algo, súper, súper bien y pues es de excelente calidad. Igual es de la marca NECA, pero pues ya digo que se me dañó la caja y pues ni cómo mostrárselas. Pero pues sí, única pieza, 600 pesos. Ahora vamos con otro tipo de personajes. Que este, por ejemplo, que les voy a mostrar es un Batman. Este está padrísimo, vean. Este es un Batman, viene con, no alcanzo a ver qué son. Bueno, ya lo saqué para que se vea un poquito porque se refleja mucho el aro. Vean, la caja de adentro viene así. También trae como que diseño aquí adentro. Y el Batman viene padrísimo. Vean que bien, viene este muñeco. Igual es articulado. Trae su cambio de barbilla. Un murciélago, una pistola, que es como una pistola larga, no sé qué sea. Trae dos cambios de manos y estas que son como más sus alas. También trae alas por la parte de acá atrás. Vean, aquí trae una que se le cayó. Por ahí trae más y por acá trae su base también para que se pueda parar. Es un muñeco de excelente calidad. Por la parte de acá atrás trae más trae su capa y trae pues ahí varios artefactos que Batman utiliza, que yo no sé cómo se llaman. Este Batman es única pieza de excelente calidad. Tiene un costo de 700 pesos. Bueno, vean, este es el otro personaje. Este es de Toy Story. Es Woody. Viene así, lo abres. Y pues resulta que viene así, vean, trae su sombrero, trae un cambio de cara. Trae manos, trae este personaje aquí que no me acuerdo cómo se llama. Y trae otra cosita acá. Ah, es como su base, ¿no? Para que se pare, no sé. Sus botas, es articulado. Y pues está bien chistosillo. El Woody tiene un costo de 600 pesos. Y vean, está bien chistosillo. Es algo fuera de lo común. Y a los coleccionistas de Toy Story les encanta ese tipo de pues de productos, porque no son el clásico personaje. Y vean, está bien padre.
Ah, este es su linterna, es una linterna. Una mano del boss. Y el. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Creo que se llama Lenny. Y por acá trae más cosas, pero pues no se alcanza a ver. ¿600 pesos? $600 el Woody en su caja coleccionable. Única pieza igual. Recuerden que esa es una venta de productos especiales. No significa que siempre vamos a estar mostrando así. Vamos a traer de todo un poquito. Pero quisimos empezar con los productos especiales porque pues son productos que aquí nunca se han visto. Tenemos este que es un Iron Spider. Es un producto que buscan muchísimo. Spider-Man se vende muy bien. También es articulado. Trae ahí pues para que le cambies los ojitos. Viene de muy buena calidad. Se vende bastante bien el Spider-Man. Y pues este que es un Iron Spider. Viene así con lo que ven en la cajita como su tipo telarañita de atrás. Que es esa cosita amarilla. Y ese está a un super precio. Este se va en un costo de $250. Única pieza. Y pues de excelente calidad. Bueno, esta siguiente figura es de la serie de One Piece. Es este personaje. Yo no he visto la serie, no sé cómo se llama, pero me dicen que es el hermano de Luffy. Vean, viene bastante padre. Es un tamaño grandecito. La voy a sacar para que la vean porque siento que el tapón se refleja un poco con el aro de luz. Vean, viene así, ya lo sacamos del empaque. Viene bastante bien detallado, vean. Viene así, bien musculoso, con su short y viene aquí. Este muñeco tiene una medida de ¡17 centímetros de alto! Está bastante padre. Y este tiene un costo de 150. ¡150! Súper barato. No van a encontrar esos precios en otro lado. Y vean. Bastante, bastante bien. $150. Única pieza. Vamos a tener a la venta estas que son unas mini brands de Disney Store. Edición serie 2. Van a tener un costo de $150. Con 5 piezas, están muy baratas y los productos que vienen están padrísimos. En Girón las venden en $2.50. No las hemos visto más baratas y la verdad es que se las llevan bastante. Incluso hay gente que pues colecciona estas miniaturas y buscan como que algún personaje o alguna figura en especial. Aquí con nosotros van a tener un costo de 150, así que apresúrense a pedirla. Recuerden que para pedido es por WhatsApp a este número 55 60 63 30 03 y que vamos a manejar caja abierta por 4 semanas. En la primera semana que tú empieces a abrir tu pedido, se inicia la fecha en la que se abre tu caja y de ahí tienes 4 semanas para ir agregando cosas. Y ya después nada más se te cotiza el envío y pues ya, no se aparta mercancía sin depósito previo. Así que pues, mándenme mensaje si tienen cualquier duda, ahí les voy a estar respondiendo en ese número. También vamos a tener a la venta los productos de mini brands, ya que hay gente que les digo que las colecciona y les falta como que algún personaje o alguna figurita en específico. Entonces tenemos algunas, estas por ejemplo son de Star Wars. Sí, ¿verdad? Tenemos varias y aquí con nosotros cada figurita va a tener un costo de $40. Vean, qué belleza, $40. Tenemos de Star Wars, tenemos varios modelos. De Star Wars tenemos estos 4 modelitos. Son en $40 cada uno. Bueno, tenemos esta figura que es de Spider-Man, creo que es la chica. Tenemos de Star Wars estos que son como que unos tipo, unas como tipo muñequeras, ¿no? Para sacar como que, no sé, bueno, unas muñequeras, no sé. Cars, este que es este personaje, que creo que ni se están viendo. Bien. Viene así el carrito. Igual y les dejo una foto en
en WhatsApp para que lo aprecien bien, porque aquí como que se refleja y no se alcanza a apreciar bien. Tenemos este, vean que yoyis. Este es el Rex de Toy Story. Ay, vean qué bonita. Es la canastita de picnic de Minnie Mouse. O Minnie Mouse. Ahí está, ahí se ve. Qué bonita. No se abren las estas, no. Bueno, pues está bien bonita. La canastita de Minnie Mouse, 40 pesos. Y ¿esto qué es? ¿Un dragón? Ah, vean este que es de la película Raya, dice ahí. De Disney, es como un dragón o no sé. Está bien padre. Ahí se alcanza a apreciar. También por acá tenemos a este Hulk. Ah, ese está bien chido también, vean. Vean, tenemos este set de Iron Man, que viene así, es la caja, viene bastante grande. Y en esta caja vienen 7 personajes, estos que están aquí. El muñeco viene así, el material es de PVC, algunos traen movimiento, por ejemplo este, pues que le puedes mover los pies, las piernas. Todos traen diferentes trajes, algunos traen movimientos, tienen los pies articulados y pues esos son de colección, ¿no? Traen este, pues todos los Iron Man que han salido en las sagas de las películas. Y pues el material es de PVC, vean. Todos vienen así, se les mueven los piecitos. Viene, este está bien padre, es como, vean, parece que está dañado, pero no, así es, o sea, así es el traje, pues. Este set de Iron Man va a tener un costo de 850 pesos con 7 Iron Man. Aquí con nosotros lo van a conseguir en 850 pesos. Única pieza, chicos, disponible. Tenemos esta figura que es el Chainsaw Man. Chainsaw Man. Es una figura bastante padre. Única pieza también, vean la calidad. Por acá trae a Pochita, vean, no sé si alcanza a ver. Déjenme ver si la puedo sacar para que la aprecien mejor. Está bien padre esta figura. Esta figura va a tener un costo de 550 pesos y es única pieza. La calidad es buenísima, buenísima, vean. Ya la saqué. Vean. No, hombre, la calidad está bien buena. Este material es un material bien padre. O sea, por ejemplo, la figura de las que le mostré hace rato del hermano de Luffy estaba pesada, era como dura. Y este material es como suave, es como, no sé cómo explicarlo, pero está suavecito y la calidad es súper buena. Para el precio se me hace súper bien. Única pieza disponible, 550 pesos. Bueno, esta es una serie de Toy Story que va a tener un costo de 400 pesos. Son 37 muñecos, cada muñequito les va a quedar en 11 pesos. Viene cada uno en su bolsita, yo se los voy a mandar así, cerraditos para que ustedes los puedan abrir. Esta se va completa, no se van a vender por piezas sueltas, se llevan toda la serie. Y este, están padrísimos, son de la película de Toy Story 4. Vienen muchos personajes de esa película y de las anteriores y están muy bonitos. Viene Betty Bob, espero que se alcance a apreciar con el, pues con el empaque, porque no la quiero abrir. Pero bueno, viene Betty Bob. Viene la muñequita Gaby, está bien bonita. Muñequita Gaby. Viene, por supuesto que viene Buzz Lightyear. Viene este, que este yo nunca lo había visto en otra serie de Toy Story, que es el pollo Alf. Bien. Un chistosillo. Vienen las ovejitas de la Betty Bob. Vienen así. Son sus tres ovejitas. Viene lo que es el Rex. Viene lo que es el Rex. Viene, ah, bueno, esta que es la cubetita de los soldaditos. Pues nada más es como que la cubetita. Se le pone su asa. Y por acá vienen soldaditos, que estos pues me fascinan. Bueno, son tres soldaditos los que vienen. Este es un modelo. Este es otro modelo, bueno, qué belleza.
Y este es el otro. Vean qué bellos. Tres soldaditos que puedes meter a la cubetita. Viene el uno malvado, que es este Sid. Y encima trae al muñequito este, al, no me acuerdo cómo se llama, que es el cara de bebé con las patas como de araña. Viene también lo que es Woody. Qué padre, estos están bien bonitos. Me dan ganas de hacer un pastel de texto, pero no sé. Viene el luchador, vean qué bonito, no sé cómo se llama este luchador, pero este luchador está bien, este chistosillo, muy bien hecho. Viene, por supuesto, que este que es tiro al blanco. El perrito es Slinky. El Slinky. También viene el Zord. Viene el pingüino Weezy. Y está cantando, como en la película. El dinosaurio, bueno, la dinosauria. Dinosauria. No me acuerdo cómo se llama su nombre. Punta pum. Viene Andy. Ah, qué bonito. Muy disfrazado con su sombrerito. Viene Jesse también. Vean qué bonito es Jesse. Ah, viene el malvado doctor Tosima. Porque trae su sombrerito del malvado doctor Tosima. Viene. Este que les digo que es el de la carita de bebé y patas de araña, que no me acuerdo cómo se llama. Pero es el cuarto del niño malo. Muy bonito. Ese muñequito yo no lo había visto en otras series de 3D. Viene este, de los peluchones, y el amiguito, porque no pueden estar separados. Entonces vienen estos dos personajes. Viene por acá una nave espacial. También vienen los... no me acuerdo cómo se llama. Lenny. Sí se llama Lenny, estoy segura. Es el visor, ¿no? ¿Cómo se llama? Los binoculares. Binoculares. Los son los binoculares. Viene este también, que está bien chido. Vean este, qué belleza. El microfonito. Por supuesto que el oso también viene. Por acá tenemos... Vean a Betty con su vestidito. Viene la marioneta esa que da miedo. ¿Cómo se llaman estas marionetas? Sí, pala, pero viene este. No, ni es marioneta, sí, es un ventríloco. Bueno, viene este personaje de la película que sale con Gaby. Vean, viene el cara de papa. Solo viene el señor, no viene la señora, pero viene el señor cara de papa. Viene este, que también es del cuarto del niño malo, que es el pato. Pato piernas, ah, piernas, está bien. Pero viene pato. Viene el unicornio, que se me conecta el chistecillo. Pero este es el cuarto de Bonnie. Viene este. Vean, viene el marcianito. Ahí. Ahí. Un marcianito. Y viene Forky. Viene este Forky. Y esa es toda la serie por 400 pesos. Y bueno, tengo otra serie de Toy Story. Viene aquí el Buzz Lightyear. Vean qué bonito. Estos son más como gorditos, más grandecitos. Viene, por supuesto, la vaquita Jessie, ven. Están bien bonitos, están bien tiernos. Viene el pingüinito que canta. Y viene Lotso también, ven. Viene Tiro al Blanco. Un marcianito. Viene el peluche de la feria y el patito amigo. Viene este. Viene Slinky. Viene Woody con su sombrerito. Este es Ken, vean, viene Ken. Viene Barbie. Ay, qué bonita. Viene Barbie. Y por último viene Betty Bob. Viene aquí el Forky también. Estos muñecos son diferentes. O sea, estos son un poquito más pesaditos. O sea, por ejemplo, la comparación de la otra serie. Son diferentes, pues, modelos para que vean la diferencia.
Entonces, por eso. Esta serie de estos personajes van a tener un costo de 225 pesos con 15 muñequitos de Toy Story. Se venden todos juntos, ninguno se va por pieza suelta. Esta es una serie conocida como La Familia del Mal, de la serie de Dragon Ball Z. Y pues creo que es la familia de Piccolo. Sí, ¿verdad? Son muñecos, pues son algo grandecitos, están pesaditos. Este, por ejemplo, mide un aproximado de 10 centímetros. Así miden todos más o menos entre 10 y 8 centímetros. Porque vean, ajá, miden 10 centímetros. Este mide 9. Este mide 10 y así. Va a tener un costo de 350 pesos. Es única serie. Excelente calidad. Les voy a mostrar los muñecos más de cerca, pues, para que los puedan ver. Este es como un dragón, o no sé qué sea, pero sí es un dragón, sí, ¿verdad? Bueno, este que es como un tipo dragón, vean, está pesadito, trae sus alas, bien detallado. Por la parte de atrás viene así. Por acá tenemos a este, viene así, trae su ropa, trae sus alas y trae esta cosita aquí en el pie para que se pueda sostener. Y por la parte de atrás se ve así, de esta forma. La verdad es que la calidad es muy buena. Y bueno, aquí tenemos a Piccolo. ¿Piccolo o Piccolo? ¿Cómo se dice? Bueno, aquí tenemos a Piccolo. Y pues viene así, vean su cara. Se ve bastante bien detallada. Y pues lo mismo. Les digo que aquí van a encontrar cosas bien padres. Vean este gordito. Este también está bien chido. Trae su ropa, vean los detalles. Si son aficionados a Dragon Ball y a todo eso que de esa serie, pues sí, sí lo van a querer en su colección. Vean este. Viene con su esta cosita que no sé qué es. ¿Es como una cubeta o qué es esto? Sí. No sé, pero trae este artefacto que yo pienso que es como una cubeta. Y por acá está. Ay, se cayó del asiento. Bueno, esta es la silla y está pesadita. Vean, viene bastante bien detallado. La silla, trono. Y este es el abuelo, ¿no? De Piccolo. Ah, es cierto. No sé quién sea, pero vean. Viene así, bien detallado. Trae su cerebrote. Y este es el que se sienta aquí. Y pues, sí, bastante bien. 350 la serie. Y creo que de series, les voy a mostrar otra serie de este que es Malibu. Igual es única serie. Y esta serie viene así, es el Mayumbu, viene con su capa y trae su, esta cosa va en el pie para que lo puedas parar. Viene este, vean, este que es la maldad de Mayumbu. Vean su cara. Está muy bien tallado con su capa. No los quiero sacar de la bolsita para que pues les lleguen en perfecto estado y ustedes los puedan abrir. Este es otro Majin Buu, ya cuando está delgado. También trae sus cosas para que lo puedas parar con sus bases de los pies. Este es otro Majin Buu igual, pero es más pequeño. Todos son diferentes, ¿eh? Todos son diferentes. Es un Majin Buu feliz. Vean, está sonriendo. Este es un Majin Buu con su chaleco. Y este es el último Majin Buu que viene en esta serie. Y este Majin Buu trae este como su parte de la cabeza más larga y viene con capa, así como de arriba como de Goku y de abajo pues su pantalón normal. Y esta serie consta de 8 Majin Buu en diferentes posiciones y modelos, tamaños. Están pesados y están de bastante buena calidad. Este es mi favorito. Esta serie va a tener un costo de 220 pesos. De 8 muñecos. O sea, cada muñeco, ¿en cuánto queda?
cada muñeco está quedando en $27.50. Fácilmente puedes revender estos al doble, en $50, por muy baratos, y se los llevan porque buscan mucho este personaje. Esta es única serie disponible para que pues la aparten lo más rápido que pueda. Bueno, ahora les voy a mostrar unos encendedores. Son tres diferentes. Son estos, que son de camisetas de equipos de básquetbol. Esta, por ejemplo, es la de Jordan. Es en color rojo. Kobe Bryant. En el número 24, amarillo. Y este, que es de los Golden State Warriors. En color blanco. Es un llavero. Viene así, viene protegido. Viene de excelente calidad. Ay, así, quiero que lo aprecien bien. Es pesado, es un llavero que es pesado. Para el día del padre, si a tu papá le gusta el básquet, o a tu novio, amigo, lo que sea. Es recargable porque acá abajo trae el orificio para que pueda recargar con gas. No trae mucho gas, obviamente, por seguridad. Pero pues aquí es donde, ahí se alcanza a ver un poco la flamita, ya vieron. Y está bien padre. Y estos encendedores van a tener un costo de $100, súper económico. Se me hace un muy buen producto para que se vayan anticipando a sus compras, ya sean del día del padre, para que pues tengan detalles, porque hay veces que para los hombres nunca hay nada. Entonces pues ven, súper bien, $100 cada uno. Y pues por seguridad se van así sin gas. Hay algunos encendedores que ya traen gas, pero pues es muy mínimo. Entonces pues hasta ahorita vamos bien. Son las únicas tres piezas con las que les contamos. Así que pues mándenos su WhatsApp al 55 60 63 30 03. Y pues espero que les estén gustando estos productos de la venta directa que estamos haciendo. Recuerden que estos productos son libres de comisiones, precio directo de nosotros, mucho más barato que en Girón y que en otras tiendas. Y son productos de venta especial. Es decir, que no siempre vamos a tener a la venta este tipo de productos. Los productos van a ir cambiando constantemente. A lo mejor hoy les enseñé esto, pero a lo mejor la próxima semana les traigo a lo mejor maquillaje, o a lo mejor papelería, o a lo mejor les traigo playeras, o a lo mejor les traigo carteras. Entonces vamos a traerles de todo un poco, no sé, envolturas de regalo, libros de colorear, lapiceras, a lo mejor mochilas. Todo depende de lo que me guste y encuentre en el centro que yo vea bello para ustedes y que les pueda funcionar para sus negocios, y que yo les pueda ofrecer a ustedes también un buen precio, porque pues es lo que ustedes buscan, un buen precio y un buen precio de envío también, para que les llegue hasta su hogar y sus costos no se incrementen tanto. Ahorita les voy a mostrar otra serie que también está bien padre y está disponible solo con nosotros. Es de excelente calidad y esta serie es de Cel. Les voy a ir mostrando cada muñeco para que los vayan viendo. Esta es otra serie, esta es de igual de Dragon Ball Z, del personaje de Cell, que son todas las fases de Cell. Desde cómo nace del huevo, que viene así, viene el soporte y viene el huevito. Ahí está. Después viene la fase donde es un insecto, como, no sé, bueno, como que la piel, ¿no? Como que aquí ya. Y luego pues ya vienen las demás fases, por ejemplo, así. Espero que alcancen a apreciar los detalles de este personaje. La verdad es que la serie está bien padre. Y esta es otra fase. Ay, la verdad ya no sé cuál sea el orden, pero solo sé que son las fases de Cell. Vean, este trae su cola larga y al final trae como un aguijón. Y este que está bien padre, vean también. Los detalles de la cara, del cuerpo, las manos, el aguijón, así. Estos son los mini cells, traen así su basecita, vienen en diferente posición. Esta es la otra fase del cell, este está bien pesado, es un cell bastante gordo y pesado. Viene así con su cola de aguijón. Y pues estas son 3, 6, 7, 8 figuras. Aquí están, vean.
Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figuras. Las bases para que separen los muñecos están aquí. Traen dos. Se va en la parte de aquí atrás, en este agujerito. Y pues esta serie va a tener un costo de 500 pesos. La calidad es muy buena y los muñecos los puedes vender en un precio bastante pues carito. Ya sea que lo vendas por serie completa también o que vendas por fases, y la verdad es que sí, ya se vende muy buena calidad. 500 pesos, única serie en existencia. Todo lo de Dragon Ball Z se vende bastante bien, y no precisamente para niños, sino para los pues coleccionistas o ya de nuestras generaciones que pues crecieron con la caricatura y son los que más se emocionan al ver este tipo de personajes. Bastante padre. Voy a dejar hasta aquí esta primera venta directa especial en mi canal. Es la primera vez que yo hago este tipo de dinámicas, de videos. Espero que les haya gustado, que les guste esta forma en la que vamos a trabajar. Es un nuevo proyecto. Yo sé que me ausenté un tiempo y apenas vamos a empezar a retomar mi canal y este proyecto, porque pues es algo que ya quería hacer desde hace tiempo y quiero hacer mi página para que pues ahí puedan ver las cosas que quiero subir. Pero pues les digo, eso todavía va a tardar un poquito y ahorita con tantas cosas no puedo todavía dedicarme como que al 100% a la página y todo eso. Y pues mientras les quiero ir enseñando lo que yo tengo para mostrarles a buen precio o cosas, como les digo, esta que es una venta especial, cosas que no van a encontrar en otros lados, pues ofrecérselas para su negocio. Entonces ya saben, todos los precios y productos que les mostré no van a pagar ningún tipo de comisión ni nada, ya es precio directo. Tenemos 4 semanas para llenar una caja. Si quieren la dinámica de caja abierta, 4 semanas desde que compras tu primer pedido y lo pagas. Y ya nada más después se te cobraría el envío para poder enviar tu producto hasta la comodidad de tu hogar. Y pues espero que les guste este proyecto. No olviden suscribirse a mi canal. Ya vamos a estar subiendo contenido igual más constante. Y un video de venta directa cada semana para ustedes con productos diversos. Y pues tratando de buscar un mejor precio y excelente calidad para ustedes y sus negocios. Gracias por suscribirse, por apoyarme siempre, y muchísimas gracias si llegaste hasta esta parte del video. Recuerda que el número de WhatsApp para hacer pedido es 55 60 63 30 03. Por ahí me puedes enviar la captura del producto que te gustó y yo te doy el número donde puedes hacer tu pago. Aceptamos transferencia, pago en Oxxo, y pues creo que sería todo de mi parte. Yo los estaré viendo próximamente con una nueva venta directa o con algún recorrido por alguna tienda o compras en el centro. Nos vemos pronto, cuídense mucho y les mando muchísimos saludos.